Bueno, en la sede política de Edwin Ramírez, hoy se inicia un trabajo fuerte con los líderes y se hizo presencia con John Harold Suárez. Bueno, candidato, describamos este momento. Este es el inicio ya como candidato oficial con número oficial del Centro Democrático, número 105 a la Cámara de Representantes, pero venimos trabajando desde el mes de abril, ¿no? Quiero manifestarles mi agradecimiento a los comerciantes, a todo el sector empresarial del Valle del Cauca, que son que desarrollamos las pequeñas economías del departamento, y fui presidente hasta hace 2 meses de esta agremiación tan importante para Cali, Grecocentro. Mis más sinceros agradecimientos, hicimos una labor muy importante durante estos meses, trabajamos en conjunto para que con la administración diéramos bienestar a los comerciantes, reparto de vía, iluminación, se ha hecho mucha gestión, el plan de seguridad que se inauguró el 1 de diciembre fue totalmente un éxito y hemos venido trabajando, no solamente desde la agremiación, sino como actor político, actor social en el desarrollo del departamento. Hemos contribuido, obviamente, con nuestra vocación, primero netamente empresarial, a la generación de empleos en el departamento, sino que también hemos hecho trabajo social. Edwin Ramírez, van a encontrar en él un amigo que ve por los ojos del departamento. Le digo a Drúbal que yo nací en Buenaventura, ¿sí? Mi familia es de antioqueña, pero amo a mi Valle del Cauca. Yo creo que de aquí para el cielo y en buen burrito, perdone la expresión, pero estamos haciendo y apostándole a un proyecto ganador. Es un proyecto político, social, de emprendimiento. Es una apuesta grandísima para que traemos desde el Congreso de la República a proyectos productivos que beneficien a ciertos sectores del departamento como el agro. Creo que el agro es un departamento muy rico y que no lo hemos sabido aprovechar de la mejor manera. Quiero que con mi experiencia como abogado, experto en derecho aduanero, he venido conversando con varias agremiaciones, varias federaciones, y para nosotros es vital contribuir con ese desarrollo económico de esas pequeñas economías. Hoy manifestar que somos un país netamente importador, que queremos volver un país que sea mucho más incluyente, un país que beneficie también a estos sectores productivos y que podamos exportar. El año pasado se exportaron 39 billones de dólares. Queremos trabajar porque en el gobierno del presidente Uribe llegamos a 39 billones y hemos bajado un 13%. Entonces vamos a trabajar fuertemente para generar verdaderas políticas públicas que beneficien a ese desarrollo económico de la región, en especialmente del agro. Y otra de las apuestas grandísimas quiero manifestar es que para nosotros es de vital importancia la generación de empleo, la confianza inversionista. ¿Y cómo vamos a trabajar? Porque no vamos a permitir que las empresas se vayan del Valle del Cauca. Vamos a estimular en incentivos tributarios porque al país hoy no le beneficia más una reforma tributaria. No podemos tener un IVA de un 19% con las ventas que han bajado en el empresariado un 30%. Doctor, estas propuestas que usted viene planteando las ha presentado a nivel del departamento del Valle del Cauca y ha sentido que tiene aceptación. Estamos de acuerdo porque gracias a la experiencia en el sector empresarial privado y que me hice como vendedor ambulante del centro de Cali, hemos recogido la necesidad y el sentir de los vallecaucanos, de los comerciantes, de diferentes sectores sociales, y estamos haciendo un trabajo muy importante en todo el departamento. Nos hemos recorrido casi todo el departamento, desde todo el norte del Valle, Buenaventura, Buga, Tuluá, Cartago, Ansermanuevo. Hoy contamos con 4 sedes en el departamento y vamos a trabajar por generar esos espacios, porque yo creo que donde vamos a ir a los municipios, ahí vamos a dejar huella, vamos a seguir trabajando con la gente. Y yo, como hijo de Buenaventura, quiero aportarle desde mi Congreso de la República a ayudar a que el puerto se dinamice. 60 billones de pesos le entran solamente en impuestos al año. Es para nosotros importante que esa inversión del fondo que hay en Buenaventura de 1.5 billones se siga fortaleciendo y que sigan llegando
proyectos que beneficien a la región. Por eso es importante nosotros hacer una apuesta grandísima a un Valle del Cauca educado, porque un Valle del Cauca educado va a permitir que la dinámica de social del departamento genere progreso. Entonces, por eso estamos trabajando por fortalecer, y por eso hice la unión. Estamos trabajando de la mano de nuestro candidato al Senado, John Harold Suárez, sede 42, y por eso vamos a trabajar por los 42 municipios del Valle del Cauca. ¿Qué vienen estos 60 días para llegar a la Cámara de Representantes, Edwin Ramírez? Seguir recorriendo todos los sectores sociales, el comercio de Cali, del Valle del Cauca. Creo que ahí hay un gran sector que necesita un liderazgo, que necesita un fortalecimiento para que presente políticas públicas que beneficien el desarrollo de la región. Igual, ningún sector social dentro de la dinámica de Edwin Ramírez se va a quedar por fuera. ¿Por qué? Porque voy a ser el vallecaucano de la gente. El vallecaucano que va a lograr y va a trabajar por buscar la unidad en el Congreso de la República. Yo quiero que con la bancada parlamentaria de Cámara de Representantes de mi Valle del Cauca y del Senado de la República, trabajemos por el desarrollo de nuestro departamento. Es hora ya de dejar estigmatismos, que no, peleas y choques entre nosotros los parlamentarios, que vamos a hacer un excelente trabajo para fortalecer nuestro Valle del Cauca. Ya que usted invita a esta unión importante del Congreso de la República, pues es el momento de poder unificar esfuerzos y mejorar que esta bancada parlamentaria haga las cosas bien, no como anteriormente, donde al Valle del Cauca le entra menos recursos. Usted da un ejemplo ahorita muy importante: de cada 100 pesos que produce un colombiano, 72 se quedan en el fisco. El Valle del Cauca ha estado los últimos años abandonado, olvidado también. De acuerdo, pero por eso necesitamos la unidad de los congresistas. Nuestro lema de campaña, unidos somos más. Yo creo que es hora ya que los vallecaucanos reflexionemos y le demos la oportunidad a personas nuevas como Edwin Ramírez, un candidato joven, fresco, que no ha pertenecido a ninguna maquinaria política y que ha venido desarrollando con mucho esfuerzo, con mucho empeño, porque como vendedor ambulante y a hoy ser un empresario, quiero seguir trabajando, porque yo creo un lema muy importante, Asdrúbal, es que no nos podemos olvidar como vallecaucanos y como personas que somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Si perdemos la relación de esos tres elementos fundamentales, no van a permitir que haya desarrollo en el departamento, no va a permitir que haya progreso. Porque por eso los invito, mis queridos vallecaucanos, denme la oportunidad de que esta persona joven, emprendedora, trabajadora, luchadora, que constantemente busca y trabaja por realmente generar espacios para la gente, esté bien representada en el del Valle del Cauca en mí. Edwin Ramírez, Centro Democrático número 105. Los invito a votar este 11 de marzo. Deme la oportunidad y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a toda la familia vallecaucana y caleña. Es un gusto siempre estar en Cali, nuestra capital, y compartir con tantos amigos de las diferentes comunas, como es el día de hoy, que hemos estado con una invitación muy especial de nuestro candidato a la Cámara, Edwin Ramírez. Compartiendo temas, experiencias de 20 años que llevo en la función pública, puesto que soy un educador prestado a la política, que hemos realizado proyectos, programas de importancia estratégica para la región. Usted hace parte de un trabajo social importante, una experiencia en el Ejecutivo, ahora su nombre al Legislativo. Ha dicho usted que fue prestado a la política desde la educación, Edwin, desde lo empresarial. ¿Hay una función importante para defender la democracia desde el Congreso? Hombre, es que tenemos que darnos cuenta, miren, necesitamos que Colombia ni un peso más de impuesto a los colombianos. O sea, debemos de parar ya esa forma de subir los impuestos siempre que se quieren buscar puntos de equilibrio. Mejorar el recurso, el presupuesto laboral, todo lo que son el mínimo que está en este momento realmente en un mínimo para poder vivir. Y fuera de eso, generar empleo, generar trabajo, generar fuentes de trabajo, y eso se da siempre y cuando los empresarios, los industriales puedan tener condiciones para poder trabajar y de esa manera tributar y generar empleo, que es lo que hace Edwin. O sea, que hemos hecho un trabajo en conjunto. Vamos a estar muy atentos en prestar un servicio
compromiso importante desde el Congreso de la República para poder nosotros sacar adelante este proyecto importante que ha liderado Centro Democrático. ¿Qué trabajo dejó como exalcalde Buga en sus dos periodos para mostrar a nivel nacional? Pues hombre, el tema que yo manejo es el tema social, que está muy, muy encaminado, es al tema de la educación. La educación en Buga se creó la jornada única en Colombia. En Buga se dio hace 18 años, nadie se le ocurría que en Buga se podría tener los niños desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con desayuno, con almuerzo. No existía el PAE, no existía nada de eso. Y en Buga, quien les habla, como director del Instituto Municipal del Deporte de Buga, creamos el COMUDE, el Colegio Municipal del Deporte, y allí nació la jornada única en Colombia. Luego pasé a ser alcalde 2004-2007, fortaleciendo procesos sociales, con nutrición, con psicólogos, con todo el trabajo y dar la gratuidad en la educación. Posteriormente, 2012-2015, logramos proponer que se hicieran un plan de desarrollo, la jornada única, y ese sirvió de modelo para que se prestara ya y que hoy sea una ley en el país. Pienso que los aportes más interesantes que he hecho como investigador en educación ha sido precisamente la jornada única. Los ejes temáticos para llegar en estos dos meses al Congreso de la República, ¿cuáles son? Pues mira, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que dar mayor posibilidad a la inversión social, partiendo de la niñez, partiendo de la primera infancia. Es más, desde el vientre, necesitamos que nuestras mamás en Colombia, el ciudadano que ya está en el vientre de tantas mamás en los diferentes sectores del país, tengan un protocolo y evitemos muertes de neonatos y de muchas mamás embarazaditas o problemas que se tienen siempre al nacer. Luego tenemos la primera infancia, que es la construcción de más de 1,000 jardines infantiles, que es lo que ha propuesto Iván Duque como próximo presidente de Colombia y que yo estoy totalmente de acuerdo. De allí el tema de la jornada única con transversalidad, jornada única con salud, con nutrición, con competencias laborales, que nuestros jóvenes salgan de bachiller técnicos y tecnólogos y que puedan salir a buscar trabajo y a continuar estudios superiores. Y el apoyo en las universidades, que la parte del SENA, las tecnologías y la universidad pueda garantizar a todos los sectores populares que muchas veces se ven pues menoscabados en su aspiración de poder continuar estudios técnicos, tecnológicos y superiores. Amén de todo el proceso de la educación, que queremos que nuestros profesores todos tengan casa propia, que tengan una seguridad social como debe ser, no el paseo de la muerte que les toca con la salud, y que se puedan capacitar con maestrías y especializaciones como debe ser. Usted invita a la ciudadanía a defender la democracia y a que no se vote ni siquiera en blanco, que se estudien los proyectos y las hojas de vida de los candidatos. ¿Cómo recuperar entonces la credibilidad en el Congreso de la República, que está desprestigiada? Incluso el mismo trabajo del equipo parlamentario del Valle del Cauca no ha sido el mejor candidato. Mire, eso es una oportunidad. En el caso de quien les habla, yo he tenido la oportunidad de ser ordenador del gasto desde hace 20 años y puedo mostrarles a ustedes con tranquilidad todo lo que he desarrollado en bienestar de mi gente. O sea, sí hay candidatos buenos, hay que saberlos elegir, y sea esta la oportunidad de castigar a aquellos que votaron el 19% del incremento. Averígüense qué han hecho. Miren ustedes qué han hecho estos congresistas que han pasado ya tanto tiempo por allá y que no han hecho una sola propuesta, que no tienen nada que aportarle a la democracia. Yo pienso que es el momento de saber elegir. La gente se queja, hombre, elijan bien, y si los que están no sirven, pues entonces que salgan nuevos candidatos. Pero quien les habla, estoy seguro que ha hecho méritos para haber sido elegido y reelegido como alcalde en Buga, y ahora tiene la posibilidad de ser senador de la República con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes, con el número 42 en el tarjetón del Senado de Centro Democrático. ¿Qué estrategia utilizar para que su nombre se dé a conocer no solamente a nivel del departamento del Valle del Cauca, sino a nivel nacional? La estrategia es que la gente conoce, hombre, la gente sabe que hemos hecho en educación, y pienso que eso es el pilar más importante. Siento que en ninguna economía de nuestros hogares la preocupación más grande que tenemos los padres de familia es la de educar a nuestros hijos bien. Y yo pienso que allí es donde vamos a tener un reconocimiento. Mis colegas de educadores, la gente del deporte, de la cultura, en fin, del emprendimiento, valora mucho mi hoja de vida y esperamos que ellos puedan respaldar esta propuesta, quien va a ser el representante de ellos y de toda una comunidad en el Congreso.